Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Contigo el Padre Domingo Vázquez Morales, desde las parroquias Nuestra Señora de América Latina, San Juan Diego y San Martín de Porres en Sabana Perdida. Empezamos hoy este programa que se llama Reflexionando la Palabra. Hace exactamente 9 meses que estamos haciendo este programa en la radio, en Radio María, en el 1240 AM, y debido a lo que estamos haciendo allí, que le ha gustado a algunas personas, que me han sugerido que por qué no lo hacemos desde la televisión y lo llevamos a ustedes a través de la pantalla chica, como se dice, también a través de las redes sociales, este programa Reflexionando la Palabra. El objetivo es leer y meditar las lecturas correspondientes al domingo, al próximo domingo. Estamos viviendo el primer domingo del tiempo de Cuaresma. Cosas puntuales que daremos a conocer aquí en este programa, por ejemplo, la cita bíblica de cada una de las lecturas, el color litúrgico y la semana del Salterio en que nos encontramos. Te reitero que vivimos el primer domingo de Cuaresma y la palabra de Dios para este domingo es como sigue. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio en el capítulo 26, en los versículos del 4 al 10. La segunda lectura está tomada de la carta a los Romanos en el capítulo 10, en los versículos del 8 al 13. Y el texto del Evangelio es de San Lucas en el capítulo 4, en los versículos del 1 al 13. Cada año en la iglesia seguimos un evangelista para cada ciclo. Por ejemplo, en el ciclo A seguimos al evangelista Mateo, en el ciclo B a Marcos y en el ciclo C a San Lucas, que es el que estamos siguiendo ahora. Desde ahora, desde ya ponemos en manos del Todopoderoso, el Señor de la vida, el Dios de todos, este programa que esperamos sea de tu agrado, que te guste, y también esperamos tu colaboración con este espacio para que pueda difundirse y pueda llegar a los hogares dominicanos y más allá. El objetivo es que la palabra de Dios llegue a todos los confines de la tierra. El color litúrgico para la Cuaresma es el morado. Este domingo es el color morado. Ya empezamos el tiempo de Cuaresma con la imposición de la ceniza el pasado día 6 de marzo. Entonces, este tiempo, el color para la liturgia es el morado. Y vivimos la primera semana del Salterio. Vamos de inmediato a proclamar, a escuchar las lecturas que corresponden a este domingo. Estamos a 10 de marzo. La primera lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 26, en los versículos del 4 al 10. Dijo Moisés al pueblo: el sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias y la pondrá ante el altar del Señor, tu Dios. Entonces tú dirás ante el Señor, tu Dios: mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con unas pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una raza grande, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra opresión, nuestro trabajo y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran terror, con signos y portentos. Nos introdujo en este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado.
lo pondrás ante el Señor tu Dios y te postrarás en presencia del Señor tu Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esa es, querido hermano, la primera lectura de este primer domingo de Cuaresma. De inmediato escucharemos la segunda lectura, que está tomada de la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 10, en los versículos del 8 al 13. Hermanos, la Escritura dice: la palabra está cerca de ti, la tienes en los labios, en el corazón. Se refiere a la palabra de la fe que les anunciamos. Porque si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación, dice la Escritura. Nadie que cree en él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado estas dos lecturas que corresponden a este primer domingo de Cuaresma. Son las lecturas que usted escuchará, que meditará al participar de la Eucaristía en su parroquia, en su comunidad este domingo, ya sea el sábado en la noche, si tiene misa su parroquia o su comunidad, o usted participa, o el domingo durante el día. Queremos hacer una breve pausa y vamos a mirar un video muy interesante. Se llama "Como el Maestro vamos a vencer". Luego de mirar ese video, volveremos con ustedes para la proclamación del Santo Evangelio y su respectiva reflexión. Recuerda, está contigo tu amigo, el Padre Domingo Vázquez Morales. Hacia el desierto el Espíritu condujo a Jesús, y el diablo se acercó para probarlo. Con firmeza cada prueba él venció y nos enseñó a vencer la tentación. Siempre adelante, a través del sol quemante del desierto, allí llevados son aquellos hombres que por el crisol purificados son para los grandes propósitos de Dios. Como el Maestro vamos a vencer las fuertes de nuestras almas, la palabra y oración.
las tentaciones las da el diablo como un rico manjar, y en muchas formas él nos seduce, pero junto a Cristo podremos vencer, pues su gracia nos sostiene con poder. En el desierto es allí donde el hombre experimenta su gran fragilidad y su miseria. Cuando cree en el amor de su Señor, en el silencio del alma nos habla Dios. Como el maestro, vamos a vencer las fuertes tentaciones que nos quieran derrotar. Como el usamos nuestras almas, la palabra y oración. Continuamos con este su programa Reflexionando la Palabra en este su primer día en la televisión. Ya te dije que llevamos unos 9 meses haciéndolo en Radio María. Se conoce aquí como Radio María de la Alta Gracia, Radio María Dominicana. Y desde mayo del año pasado y nos hemos lanzado a esta idea de llevarlo también a través de la pantalla chica a sus hogares. Antes de leer el evangelio correspondiente a este próximo domingo, vamos a compartir con ustedes, amigos televidentes, el lema y tema del año 2019 en la iglesia que peregrina en la República Dominicana. El tema para el año 2019 dice así: un pueblo discípulo de Jesucristo que escucha, medita y vive la palabra de Dios. Te lo repito porque esto tenemos que manejarlo, tenemos que aprenderlo de memoria y bajarlo aquí al corazón. Un pueblo discípulo de Jesucristo que escucha, medita y vive la palabra. Que escucha, medita y vive la palabra de Dios, por supuesto. Y el lema para este año dice así: dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Lucas 11:28. Y el lema para este mes de marzo dice así: conviértanse y crean en el Evangelio. Conviértanse y crean en el Evangelio. Está tomado en Marcos 1:5. Y el valor del mes de marzo dice conversión y fe. Será ese valor y ese lema que se estará tratando en la iglesia que peregrina en la República Dominicana. Nos preparamos para escuchar el Evangelio correspondiente a este domingo, que está tomado en Lucas, en el capítulo 4, en los versículos del 1 al 13. Jesús, lleno de Espíritu Santo, se alejó del Jordán y se dejó llevar por el Espíritu al desierto, donde permaneció 40 días, siendo tentado por el diablo. En ese tiempo no comió nada, y al final sintió hambre. El diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. La respuesta de Jesús fue: está escrito, no solo de pan vive el hombre,
Después lo llevó a un lugar muy alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. El diablo le dijo: te daré todo poder y su gloria, porque a mí me lo han dado y lo doy a quien quiero. Por tanto, si te postras ante mí, todo será tuyo. Le replicó Jesús: está escrito, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. Entonces lo condujo a Jerusalén, lo colocó en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles para que te cuiden y te lleven en sus manos, para que tu pie no tropiece en la piedra. Le respondió Jesús: está dicho, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Concluida la tentación, el diablo se alejó de él hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido hermano, querida hermana que nos sigue a través de este canal, en este su programa Reflexionando la Palabra, vamos a entrar en la reflexión correspondiente a este domingo. Son unas ideas que a mí me ayudan en la preparación de la homilía. Hay sacerdotes que nos siguen, que vean este canal y estén viendo este programa, le pueda dar algunas orientaciones para su homilía, y a usted como laico que va a participar de la Eucaristía ya va con una idea de lo que vamos a tratar. Nos referimos en esta ocasión a ese texto de Lucas que hemos escuchado. El título que le vamos a colocar a esta reflexión es Fidelidad en la prueba. Fidelidad en la prueba. 40 días de desierto. Este es un tiempo fuerte en el ritmo del año litúrgico y en la vida cristiana comunitaria y personal. Para los creyentes, el objetivo global de la cuaresma actual es la renovación de su opción bautismal, es decir, la resurrección con Cristo a la vida nueva con Dios, una vez muertos al pecado. Y el camino para alcanzar esta meta es la conversión del corazón, de la mente y de la conducta. Conversión del corazón, de la mente y de la conducta, mediante la escucha de la palabra de Dios, el servicio al hermano, la penitencia corporal, la limosna penitencial, la oración y la fidelidad radical al Señor, como Cristo en el desierto. Quisiera repetir esas ideas que nos van a ayudar a nosotros. Mediante la escucha de la palabra, al servicio del hermano, una penitencia corporal, la limosna, la oración y esa fidelidad radical al Señor. Pero no podemos olvidar que más que un espacio de tiempo limitado a 5 semanas, la cuaresma es toda una actitud permanente de vida cristiana, porque supone una actitud de conversión, una conversión continua de cada día. No, ya yo me convertí. No, no, no. Es una conversión continua. Es de todos los días. Es todo un estilo y talante de vivir cristianamente en el mundo actual. Vivir cristianamente en el mundo actual. La cuaresma no es un tiempo sombrío y triste, no es un tiempo deprimente, propio para una espiritualidad evasiva del mundo. No, no. No. Como vemos en Jesús, el desierto cuaresmal es madurez y afirmación de la propia identidad. Es oración y revisión de vida. Es oración
y revisión de vida es equilibrio, optimismo y fuerza de Dios. El Evangelio de este domingo relata las tentaciones de Jesús en el desierto. El evangelista Lucas coincide con Mateo en el alero del templo. Destaca y detalla acorde con la relevancia de Jesús en su evangelio. Jesús es tentado como hombre que era, probado en todo, exactamente como nosotros, excepto en el pecado. Hebreos 4:15. Probado en todo, exactamente como nosotros, excepto en el pecado. Tal como lo tenemos redactado en los evangelistas, el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto es una composición bíblico-teológica cuyo centro es el diálogo a base de citas de la Escritura entre sus interlocutores, Cristo y Satanás, venciendo Cristo las tentaciones. Fieles con Cristo en la prueba, tenemos que permanecer tú y yo fieles con Cristo en las pruebas. Danos fuerza, Señor, para vencer esta atmósfera de pecado, para serte fieles con Cristo en las pruebas de la vida diaria, para renovar siempre y cada día nuestra opción bautismal, para emprender en esta cuaresma el camino hacia la Pascua. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este su primer programa en la televisión, Reflexionando la Palabra. Te bendice tu amigo y hermano, el padre Domingo Vázquez Morales, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Será pues hasta la próxima ocasión.